Ahora vamos a ver chirimoya en un bote de 10 mililitros, en una base 20PG80VG, un 3% de aroma y un más de un mes de maceración. Según el fabricante, esto es el sabor real a la fruta de la chirimoya y nos recomienda entre un 2 y un 4%. Yo lo tengo aquí, vamos a vapearlo. Brutal. Brutal. Sabor espectacular. Sabor muy muy real, muy muy real al sabor de la chirimoya, pero es no es una chirimoya poco madura, ¿sabes? Que no es de estas que cuando la coges del árbol y la partes por la mitad, ves que la carnecita todavía, pues eso, que no está hecha del todo, y la y pruebas esa fruta y sí, vale, notas un poquito de dulzor, pero sabes que no está hecha, ¿vale? No, esa no es. La que es cuando compras una chirimoya que ya está madura, que está unos días un poquito ya más aguanosa, más pasada, y que cuando la partes por la mitad y coges la carne la carne de la fruta y la pruebas y dices, joder, qué buena. Es un sabor súper real a chirimoya, sabor dulce, bastante dulce, y puede llegar a empalagar, pero a mí me encanta. No he probado otro aroma a chirimoya, no sé si lo habrá, supongo que sí. El único que he probado ha sido este de Inagüera y la verdad me ha encantado. Otro aroma de 10. Otro aroma de 10. Así que nada. Esto para combinaciones con otros frutales, con pastelería, con bebida. Cojonudo. Cojonudo. Un aroma cojonudo.